La corrupción sigue desangrando al Chocó. La Fiscalía capturó a la secretaria de Infraestructura de ese departamento y a tres exfuncionarios más por un millonario contrato para una carretera que hoy no es más que una trocha. Noticias Caracol Investiga. Este video, conocido por Noticias Caracol, evidencia el estado lamentable de una mega obra en Chocó. Lo grabaron las autoridades para constatar que no es más que una trocha, aunque en enero de 2014 se firmó un contrato por 21.367 millones de pesos para adecuar la carretera que conecta a Itzmina con Condotó. Fiscales de la Unidad Anticorrupción, así como un grupo élite de la DIJÍN de la Policía, documentaron durante meses las irregularidades en esta obra. Estas fotografías revelan los atrasos en la ejecución del contrato y las pésimas condiciones de la vía. Se la robaron, así de simple, contó un investigador. Por estos hechos fueron capturados anoche la actual secretaria de Infraestructura del Chocó, Dajajira Castillo, los exfuncionarios Luis Alberto Quintero, Francisco Palacios y la interventora Zoraida Rodríguez, mientras que el contratista Luis Gilberto Acuña, a quien le otorgaron la obra, anunció su entrega a las autoridades en las próximas horas. El contratista, según una información preliminar en poder de la Fiscalía, es un ingeniero conocido en el departamento del Magdalena, muy bien rodeado políticamente y quien al parecer ha financiado campañas políticas. Todos los capturados fueron llevados a imputación ante un juez en Pereira. Las fotos y el video revelados por Noticias Caracol son la prueba reina en este caso.